La Alcaldía Municipal presenta Informativo Quinchía Primero. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Bienvenidos a todos los que nos visitan, a los artistas, a los pastores, a las diferentes comunidades que nos acompañan hoy en este tercer festival gospel de nuestro municipio de Quinchía. Siempre agradecido con nuestros pastores, la labor que hacen constantemente en las diferentes comunidades, en las veredas. Sabemos del esfuerzo que hacen para que nuestra juventud la vayamos recuperando. El país está lleno, y no solamente Quinchía, es el país, mucha drogadicción, mucha prostitución, mucho alcoholismo, mucha problemática que hemos tenido, pero que siempre que nos encomendamos a Dios, que Él todo lo puede, podemos hacer que nuestros jóvenes vuelvan a enrutarse por el camino correcto. Y sé que ustedes, a través de las diferentes iglesias que vienen haciendo el recorrido por los diferentes veredas, corregimientos y barrios, siempre llevan esa misión de recuperar nuestra juventud, recuperar nuestro municipio. Inmensas gratitudes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro municipio y esperamos que disfrutemos este bello espectáculo en nuestro municipio. A todos bienvenidos. Dios nos los bendiga a todos. Es una bendición tener este evento masivo a nivel de toda la comunidad de Quinchía. Gracias al programa La Política Pública de Libertad Religiosa hemos alcanzado o tenido estos alcances y poder tener hoy un evento unido con muchas congregaciones y hacer una fiesta espiritual maravillosa. Le agradecemos mucho al alcalde municipal que se ha preocupado por este asunto de la política de libertad religiosa. Estamos muy contentos, a pesar de la lluvia, a pesar del invierno, de la tormenta, pero aquí estamos ya para dar inicio a nuestra fiesta en esta tarde. Bendecimos a Quinchía, a toda su población, sus familias, y yo pienso que este es el comienzo de cosas más grandes que van a venir en los días futuros. Queremos darle un agradecimiento al alcalde del municipio de Quinchía, darle las gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de venir a compartir su palabra, de compartir en este espacio. Muchas gracias y al pueblo de Quinchía, mil bendiciones. Aunque contra mí, aunque contra mí, se levante guerra, yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús. Conmigo, nunca me ha dejado, siempre ha estado a mi lado. Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él. Bueno, un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de Quinchía. Qué bueno poder compartir con ustedes un saludo muy especial en el nombre de Jesucristo y decirles que hay un Dios grande que nos ama a todos. Me parece muy lindo y felicito al señor alcalde de este municipio que ha permitido que participemos todos de la unión de nuestra fe cristiana. Soy César Galvis del Ministerio Musical Sendas Antiguas y estoy aquí muy contento, muy feliz, compartiendo las alabanzas a mi Señor Jesucristo, dándole la gloria al que todo lo merece. Quiero decirles que estoy a sus órdenes, a su disposición. Soy un cantante cristiano, doy serenatas para eventos sociales, todo esto. Y la única y el único objetivo, el mayor objetivo, es darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde se alaba al único Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios los bendiga a todos. La parranda a todo mundo, hasta el diablo le cantaba. Pero un día el Señor me sacó de allá y me dijo, tú eres mi hijo. Presentándome en tabernas y en lugares con artistas como Darío Gómez, Charlito Nuevo, Luis Alberto Posada, Luisito Muñoz, el Caballero Gaucho, Leonardo Fabio, Leodán, Jerónimo de Argentina. Y recibí aplausos de la gente y todo. Pero tenía que llegar a mi casa con un vacío y decirle al Señor, no me quiero perder.
sáqueme de aquí, Señor. Estamos en este tercer aniversario, por así decirlo, o congreso más bien de Gospel. Estamos participando en esta maravillosa tarde con las diferentes congregaciones, iglesias y pastores, reunidos todos para dar testimonio de la gloria y de la grandeza de nuestro Dios. La verdad que es una oportunidad bien especial para nosotros poder dar a conocer ese Dios que está sobre todas las cosas. Entonces, agradecemos a cada una de las personas que han venido, a las diferentes congregaciones, a los diferentes pastores que han sacado su tiempo, que han dispuesto ese tiempo especial en esta tarde para venir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios les continúe bendiciendo, y aquí desde Quinchía podemos dar parte de victoria y decir que Jesucristo es el Rey de Quinchía. Bendiciones para todos, muchas gracias. En Cristo somos más vencedores. Uno. En Cristo somos. En Cristo somos uno. Dígale que está a su lado. En Cristo somos uno. Quiero que se voltee su espalda y salude a la persona que está allá atrás, al lado suyo. Dígale, en Cristo somos uno. Salúdelo, salúdelo. Dígale, en Cristo somos uno. Nosotros somos Nuevo Pacto, somos un ministerio de alabanza inspirado en el corazón de Dios. Hace aproximadamente, ya vamos para 2 años juntos, para la gloria del Señor. Nos prestamos para que, según la voluntad de Dios, podamos ir a donde nos necesiten, a donde Dios nos quiera llevar, para llevar su mensaje, su palabra, a través de las notas musicales, las canciones. Y la idea de nosotros es que las personas que están lejos de Él puedan encontrar el camino para poder llegar a Dios, y que aquellas personas que están debilitadas en la fe o que han tenido una experiencia negativa con la vida puedan conocer a nuestro Creador y tener esa experiencia que todos nosotros en algún momento pudimos encontrar con Él, y compartir el amor de Dios a través de las canciones. Nosotros estamos aquí hoy en el municipio de Quinchía para darle la gloria y la honra a Dios, a pesar de tantos contratiempos que hemos tenido, pero aquí estamos y para adelante con todas las ganas para que el nombre de Dios sea exaltado.